Hermanos excelentes en esta iglesia, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pues listos. ¿Están listos ustedes allá? ¿Estamos listos? Ok, vamos. Este primer canto está basado en Efesios 6, la armadura de Dios. Y precisamente todo el propósito de la armadura de Dios está en los primeros versículos, creo que por ahí del 12. Para que habiendo acabado todo, estén firmes. Entonces, este canto se llama Estoy firme. En el Señor. Si no me equivoco, esa canción salió de Clamor de Guerra, ¿no? De Marco Barrientos. Así es en el ¿Pero tú primer compusiste canto esta de ese disco. canción? Yo hice esa producción, así es. ¡Wow! Nunca sabía. Me encanta esa canción. ¡Wow! Okay. ¿Qué más tienen para nosotros esta noche? Okay, este segundo canto está basado en Filipenses 2, cuando dice que haya en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se humilló, tomando forma de siervo y entrando en la condición de hombre. Ya sabes, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre que se nombra, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. De eso se trata este Amén. canto. Amén. Y te hiciste siervo, semejante a los hombres, y siendo Dios te humillaste hasta la cruz. Fuiste exaltado a
presumo, sobre todo es tu nombre, Jesucristo eres Señor. En tu nombre doblo mi rodilla y confieso que Cristo es el Señor. En tu nombre doblo mi rodilla y confieso con mi boca. Y te hiciste el siervo semejante a los hombres, y siendo Dios te humillaste hasta la cruz. Fuiste exaltado a lo sumo, sobre todo es tu nombre, Jesucristo eres Señor. Que Cristo es el Señor. En tu nombre doblo mi rodilla y confieso con mi boca. Confieso que Cristo es el Señor. En tu nombre doblo mi rodilla y confieso con mi boca. Tú eres Señor. Wow, wow, wow. Son mis canciones favoritas, hermano. Wow. Estoy cantando contigo. Wow. Que este siguiente canto es uno de los primeros cantos que compuse. Está en el disco de Delante de tu Trono. Este canto es especial para mí porque fue como abrir la puerta a este mundo de composición, de arreglo, de producción, de animarme a decirle a alguien: oye, hice una canción. Y es aterrador. Y fue muy bien recibida, gracias a Dios, y hasta llegó a ser grabada en este disco, que fue el primer disco que ayudé a producir en lo que es Alabanza. Y lo compuse, me acuerdo, en un pasillo de la iglesia, esperando que llegara mi equipo, y estaba lloviendo cántaros, no se podía uno mover de ahí. Entonces, dando vueltas en el pasillo, empecé a componer esto. Y wow, para mí es muy especial esta canción. Así que ahí va. El Señor, eres digno de adoración, tú eres Rey y Dios, gloria y honor a Cristo el Señor, eres digno de aclamación, tú eres el Señor. Alabanza y lo eres digno, Señor, de ser honrado y adorado, mi Dios. Gloria y honor a Cristo el Señor, eres digno. Tú eres Rey y Dios, gloria y honor a Cristo el Señor, eres digno de aclamación, tú eres el Señor, eres digno de aclamación.
de alabanza y honor. Eres digno, Señor, de ser honrado y adorado, mi Dios. Eres digno, eres digno, Señor, de alabanza y honor. Ser honrado y adorado, mi Dios. Y este es el último canto. Está en el disco de No Puedo Parar de Alabarte y está basado en el Salmo 62. Mi alma está callada ante ti. Tú eres roca de mi salvación, tú eres mi refugio, eres mi Dios. Mi alma está callada ante ti, tú eres roca de mi salvación. Eres mi refugio, eres mi Dios. Alma mía, solamente en Dios reposa, es mi esperanza, reposa. Soon.